¡Ay, don Joel! Buenos días. Buenos días, ¿cómo estamos? Vamos, mire, ve que le queremos mostrar un lote que vamos a rifar. Ahorita, para que vean, aquí los hemos venido y vamos a ir caminando. Caminando, vamos a ir para adentro para que vean cómo está la distancia. Miren, para allá vivimos nosotros. Para allá está la echadura, digamos, cara sucia. Y para allá está Metalillo, Kilo 5 y todo eso. Ajá, entonces, miren. Esta es la entrada. Ajá, miren. Vámonos, Joel. Vámonos, mostremos. Así para que ustedes para que vean ellos, pues, que la calle pues, está cerquita. Y pues, está buena la calle, la verdad. Miren, aquí está una tienda, ¿ves? Para que cuando quieran venir a comprar. Ajá, aquí está la tienda. Ajá, miren, todo está pialado. Y ahí está el río cerquita, pues, si quieren venir a bañarse. Sí. Y la corriente. La verdad que es un buen lote, es de 15 por 25 el que se va a rifar. Y entre poco tienen un proyecto ahí los muchachos. Ajá. Entre el que está vendiendo y otros más parados. Ajá, se han puesto de acuerdo. Todo esto aquí van a poner Lo van a iluminar. Van a iluminar con de volados solares, ajá. De luces solares. Van a poner los postes y van a poner hasta allá arriba. Sí. Van a poner luz. Va a quedar entre todo van a iluminar toda la calle esta hasta allá arriba. Va a quedar bonito. Sí. Va a ser bonito. Ajá, va a ser por bonito. Eso nosotros hemos venido a pie, le digo aquí a mi hermano, a uno sí. A pie, para que vean ellos de que está cerquita. Pues sí, pues. Para que vean que nosotros caminamos también. Ah, porque aquí no hay falla. No hay falla, miren, la calle pues está buena. Sí, la calle buenecita. Y lo hicimos caminando para que ustedes sientan en realidad pues cuánto está, porque si le damos en carro 30 segundos ya estamos allá. Pues sí, van a decir ellos. No vimos bien. Como que hay macuco encerrado. Ajá. Y aquí nosotros quedamos, mira, bien chido. Mira, aquí está el río. Ahí está el río. Adelantito de este río es el lote. Por si pero venir. No está ahí, no, que está más adelante, donde ya está más mejor. Por si quieren venir a bañar, va. Pues sí. No te digo. No, pues el lote está bonito, vos. Pues, no, pues sí, pero queda cerquito el río. No, hombre, que se lo gane, vos, él va a estar, pero... recontentos, miren. Aquí está el río. Del río, miren. El río. Para que se bañen. Para que vengan a echar su chapuzón ahí. Miren. Ahí está. Y invierno y verano le pasa agua a este río grande. Este río Cauta, ojo. Sí, río Cauta. Ajá, el río Cauta. Ahí Wilmer Alfaro va a decir, no. No, aquí ya conozco y aquí subía yo, va a decir. Yo va a decir. Sí, ahí no se ha reportado que la vieja va a participar. ¿Quién? Wilmer. Ve que no, si lo menos va a comprar 5 números. ¿Crees? Sí, hombre. Vamos ahí, a ver. Ahí es que se comunica. Ahí, ¿vale? A ver cuántos agarra. Al 7626. Sí, el interesado, muchachos, en querer participar a este lote, 7626-7940. Se estará rifando más o menos, primeramente Dios, si reparten ligero los números. ¿Entre mes y medio? Menos. Sí, como tenemos que hacer la rifa el toro primero. Pero yo creo que va a ser este primero. ¿Tres? Sí. Ya, vamos a ver. Ajá, vamos a ver. Vamos a ver, porque... Vaya, miren. Si tal vez un domingo va a haber de diferencia. Ajá, vaya, miren. Aquí pasa la corriente. Aquí hay electricidad. Ya lista para ponerla. Ahí. Agua potable. Agua potable también, ¿no? Sí, yo creo que sí. Ajá. Bueno, ya. Yo me imagino que tiene que haber, joder. Bueno, a ver. ¿Verdad? Sí, eso sí, a ver. Yo digo que sí, a ver. ¿Pero está algo cerca? Sí, está cerquita. Allá están las casas. Allá hay casas. ¿Sí? Miren, aquí le vamos a mostrar nosotros donde empieza el lote. Ajá. ¿Ya llegamos? Sí, ya llegamos. ¿Sí? Y que lo hemos venido despacio, joder. Pues sí. Ajá. Pues. Sí. Por eso. Vaya, mi muchacho. Ah, desde aquí empieza, miren, este es el lote. ¿Sí? Miren qué tallado está. El que está limpio. Todo el que está limpio, esto no está limpio, ¿ves? Está es grande. Tiene 25 para allá y 15 aquí en la calle. Ya le vamos a mostrar. 25 y 15. Sí, este empieza desde aquí, ¿ves? Dice que desde por aquí, ¿ves? Porque este es la seña. Este lindero. Ajá, digamos, esta es la seña, ¿ves? Pero se ha movido, digamos, este de aquí para allá, ¿ves? Sí, este lindero ya se echa recto allá. Ajá. Ese palo de tiglote hay que volarlo. Para que sacar recto el lindero. Ya le vamos a decir a este que lo arregle él. Sí, vamos a ver si lo puede hacer. Ajá, porque, sí, para que ya lo entregue así. Ajá, y si no, pues el que compre, joder, le puede hacer un tapial ahí. Ah, no, pues sí. Ve, espera. Pues sí, si aquí puede... Miren, llega, es desde allá, voy a mostrar aquí, joder. Dale. Miren, desde allá hasta... Ya les voy a mostrar todo esto aquí, ven. Es hasta aquí, ven. Hasta esta seña, esta estaca, ¿ve? Hasta aquí. Entonces de aquí va recto para allá, ¿ve? Así. Hasta aquí hay otro estaca que está allá, ¿ve? Ya lo vamos a ir a mostrar. Miren, está grande. Chulo. Sí. Para construir su casita uno. ¿Qué más, pues? ¿Siente? Sí, hombre. Ya se hace la casa y aquí se siembran árboles, ¿ve? Claro. Porque le pega uno la brisita bien. Sí, ajá. Sí. Si no, está nicho, está nicho. ¿Sí? Vamos a ir, voy a meterme. Va, miren. Ya me voy a meter, joder, ya dejaste ahí pasada. Miren, pues, muchachos, aquí está... Pues la verdad está excelente para construir. Buena zona. Aquí me meto yo como soy cerquero. Para hacer su casita está chulo, weber.
Ah, oh, mejor de ruina, joder. Para el que quiera conseguir, digamos, ganarse la casita, el lotecito. El lote. Con poco dinero, digamos, pues así, pues. Ya como, ya solo poner la escritura. Sí, solo el que lo gane. Eso sí, el ganador va a pagar el gasto de la escritura. Sí, no, pues yo estoy explicando para algunos que no sepan. Como tiene que salir a nombre de ellos. Claro, ajá, tiene que como cuando uno compra algo. Ajá. Siempre uno tiene que pagar. Sí, miren, ahí le queda ese arbolito de coco, le queda dentro del terrenito. Sí. Porque tome coco. Porque tome coquito ya en solo. No, pero como aquí se va a volar. ¿Crees? Si vuela y como de ahí para acá se hace la casita. De ahí para acá se construye, ah, para dejarlo lo bonito, vaya, lo enfrente. Sí, vaya pues por eso. Hasta aquí llega. Vaya, de aquí se mira grande, para allá, mira. Sí, pues sí. Aquí llega. Hasta aquí esta estaca. Ajá. Aquí está esta estaca. Ajá. Y de aquí hasta allá hasta la orilla de acá. Y de aquí hasta allá hasta el otro lado. Vamos a ver otro. Vamos a otra esquina, joder, para que ellos tengan una idea. Hasta allá hasta donde está la otra. Sí. Y está plancito, pues todo está plancito. Sí, está bonito. Sí. Está hermoso para construir. Sí, ¿cómo está? La mera realidad. Sí. Aquí se hace otro murito, ¿ves? Sí, ajá. ¿Ves? No, ¿ves que aquí se hace? Hasta aquí, ¿ves? Desde aquí se hace el muro de la casa. ¿Sí? De esta estaca, vaya, de aquí de esta, corre para allá. Ajá. Y de aquí corre para la orilla de la calle, allá donde mostramos aquel palo que está allá. Y es grande el local, el terreno, ojo, el terreno. Por eso yo te digo yo, mira. Es de tiene 15 para allá y 25 para allá. Ajá. Y ahí está, medidas cabales. Así es que, interesados en participar en el número, en la rifa, también que contacten con vos también, joder, ahí vos me lo pasás. Al 75-77-96-57. Eso es todo. Ajá. Los que quieran ahí. Los que quieran participar. Conmigo y los que quieran contactarse con Ever, pues al 7626, va, hijo. 7626-7940 para que agarren su número. Ajá. Pueden aportar los que quieran. Sí. Pueden participar los que quieran. De donde sea, bajo el, sí, y cabal. Si no es de aquí, pues si quiere, después lo quiere vender, también se lo ponemos a la venta. Si esto es, imagínense que aquí todo el mundo gana, porque imagínate que te lo saques con poco dinero. ¿Poco dinero? Este lote, ¿cuánto no vale, joder? Ah, pues, ya vale dinero, vale dinero este lote. Están caros, las tierras están caras, más esta que está cerca. Aquella vez que fuimos allá nosotros, allá casi, de ahí que lo metimos de 6 billos para ahí. Ajá. ¿Sí? No, vino como $8,000 para los lotecitos, aquel piedrero. ¡Chiquitillo! El piedrero. Ajá. No, digamos aquí. Aquí, no, hombre, aquí vale. Mira que está inmediata la pavimentada. Sí, aquí ya anda valiendo. Así la vendemos. Lo vende, ¿vos traes un tu perolito? ¿Cómo le estás casi hasta allá? ¿Ah? ¿Traes un tu perolito ahí? No, un carrito chiquito puede ser. ¿Te molesta? Sí, hombre. ¿Ah? Queda, este animal, este voladito está en una excelente posición. Hombre, aquí está chulo. Miren. Está chulo, este está chulo. Está bonito y es grande, fíjate. Este es otro, este ya no, este ya está vendido ya. Este ya está vendido. Este es el único que queda y pues este. Ya después, si él puede, quiere comprarle al otro muchacho ahí, ya se puede. Ahí es otra cosa. O si lo quiere vender, nosotros mismos también se lo ayudamos a venderlo. Pues sí. Lo ponemos a la venta. Claro. Esto sí es, pues de todas maneras hay que buscarlo. Así es que vamos a mostrarlas enfrente, Juan. Miren. Miren qué chulada de lote. La verdad que está original para construir aquí, joven. Para el que no tiene casa todavía allá o que anda buscando algún subterreno y que quiere. O aunque tenga, Ever, pero. Ajá, cualquiera que quiera participar sabe que se ganen con un número o dos o qué sé yo, cuántos compren. Esta belleza de lote, pues este va a ser suyo. Va a ser suyo, miren, hasta aquí llega, aquí está el mojón. Ahí está la estaca. Ahí está la energía solo. Y ahí está la energía. Y entre poco van a ver. Foco, esta la calle va a estar iluminada, ajá, porque va van iluminada. A poner sí, este, van a poner ellos y otros muchachos. Ajá, van a poner luces, ajá, ahí solares. Y miren. Así es que pongan las pilas, muchachos. Pongan las pilas, apartar su número porque van a quedar pocos ya. Chulo, luego van a haber pocos. Sí, pónganse las pilas porque ya ayer trepamos unos chores y hay unos ahí que ya quieren. Y sí, ya tengo apartado ya. Ahorita pues he apartado 11 números. Ajá. 11, 12 por ahí andan. Así es que pónganse abusados, muchachos. Pónganse abusados porque estos volados ya se van a ir. Sí, ya se van a ir. Uh-huh. Sí. El que quiera participar, hacerse su terreno fácil, aquí, con suerte, con suerte, joder, con suerte, nada más. Sí, con suerte, porque todo es eso, pues tener suerte y querer jugar, pues porque este volado es un juego. Con un ratito de aquí buena esto suerte. se lo va a ganar el que Dios quiera y el que tenga suerte, joder. Ajá. Así es, entonces. Suerte a todos ahí. Es como cuando nosotros hacemos la rifa de los toros, pues se lo gana el más certudo y el que Dios quiere. A veces con un número se lo gana. A veces con un número, sí. Entonces sí es. Y a veces que tienen que comprar 8 o 10 números para lograr ganárselo. Ah, sí. Uh-huh. Hay quienes que lo han ganado así con bastante número. Sí, pero es que como dicen, bajo el que entre más compras, más posibilidades tienes de ganar. Sí.
Ajá, porque imagínate, compras uno, tenés una posibilidad de 100 en ganar. Y si compras 10, tenés 10 posibilidades de 100 de ganar. Entonces, así es. Así es de que pónganse pilas. Pónganse las pilas, muchachos. Este video se va a subir hoy. Y esperamos el apoyo masivo. Hoy es, ¿qué día? ¿Viernes qué, Joel? Hoy es viernes 13. Viernes... Uy. Sí, yo soy de 13. Viernes 13. Hay una película, hay una película con el viernes 13. Es el día de la mala suerte. Quizás va. No, no, nosotros aquí la canteamos. No, mala suerte. Con 13. Sí. Viernes 13 de... De octubre, que todo lo descubre octubre, también. Octubre, estamos ya, ah, va, ya se fue el año, ojo. Ya casi se va el año. Ya, así ya, es que miren, muchachos, aquí está esta belleza de lote. Está hermoso. Y ya está un muchacho amigo que es de suscriptores nosotros. Ahí está saludando. Ahí estamos. Así es que hasta aquí vamos a llegar. Lo voy a subir ahorita mismo este video y pues... Ahí estamos. Bendiciones para todos ahí. Que espero Dios aquí las llamadas. Apoyo masivo, muchachos. Mensaje, apoyo ahí a escoger su número. Sí, apoyo masivo. Nos vemos en el next, muchachos. Nos vemos en el next video ahí.